Hola chicas, mi nombre es LDT y el día de hoy vamos a remodelar la casa del aldeano, justo la casa Herrera. Y es que hace mucho que no hago construcciones y hoy tenía muchas ganas de hacerlo, a pedida de muchos, porque sí por Twitter y por Facebook me estuvieron diciendo, LDT, por favor, por favor, <laughs> haz construcciones que hace mucho que no lo hacen. Pues bueno, hoy vamos a iniciar eh, las construcciones y que mejor que la casa del Herrero, ¿no? Para transformarlo. Y vamos a ver qué tal me queda. Porque no tengo ni idea. <laughs> Todavía no he imaginado la casa. Así que déjame mirarlo bien. Y podemos empezar. Yo quiero eh, quedarme con los materiales básicos de la casa. No quiero cambiarle nada. O sea, en materiales. Quiero que sean los mismos materiales que están aquí. Así que a razonar un poco. A pensar. A usar la cabeza. De qué manera podemos mejorar esto que ves aquí. Uh -huh. De momento. Creo que lo de acá no me gusta. Así que le vamos a cambiar. Por eh, estas eh, vallas de hierro. Ahí viene este. <laughs> y aquí también colocamos por acá. Esto así. Y esto por aquí. Veamos, ¿cómo se ve? Se ve bien, me gusta. Um, aquí también podemos cambiarle. Podemos colocarle. Uh -huh, esta parte. Como que no va, ¿verdad? No va. Vamos a colocarle esto así. Eh, a ver, Otto. <laughs> te me callas que estoy grabando, por favor. <laughs> a ver, quitamos lo de acá. Esto así. Me vendría bien poner escaleras como esta. Por aquí una. Por aquí también. Y aquí sería la ventana. En caso de la ventana, igual, aquí tengo un material. Así que no hay problema. Está bien allí. Perfecto. Y de este lado, para que no quede muy vacío. Muy vacío. <laughs> podemos colocarle. Eh, Aquí sí que hay que agregarle para decorar, eso sí, voy a agregarle eh, un poco de tierra por aquí Y también unas trampillas eh, Trampillas, trampillas, que será lo único que utilice diferente <laughs> a los materiales que están aquí ¿Sí? Para que se vea mejor esto acá Podemos colocarle también plantitas que van a venir bastante bien Para que le dé bastante color <laughs> eh, A ver, eh, esto sí, esta planta está bien, me gusta el morado eh, También me gusta el azul, así que estos dos Vamos a colocarle por acá. No, yo creo que el morado no, no va. El de aquí puede ser, ¿no? A ver, perfecto, ese queda bien. Veamos, ¿qué más podemos cambiar aquí? Um, hmm, ya sé, lo de acá también cambiamos. Lo cambiamos por escaleras. Aquí hay escaleras, por aquí. Estas es escaleras. Vamos a colocarlo justo aquí. Quitamos esto, esto por acá, esto allí. Um, luego, por acá, escaleras también. <laughs> Acaba de pasar una moto así con un sonido uf, terrible. Mil disculpas por todos los ruidos, de verdad. Y es que vivo eh, muy cerca a la calle. Donde pasa mucha gente. Pasan perros. Pasan camiones y pasan de todo. Um, a ver, veamos. Está quedando bien. Me está gustando. Este de aquí no. Lo de aquí tampoco. Voy a sacar por aquí las flores. Que me están interrumpiendo. Eh, bueno, ahora retomamos con la cocina. O la estufa, vamos a colocarlo aquí. Allí también. Pues está quedando bien, ¿no? Y esta, ¿por qué lo he colocado así? <laughs> es que soy tonto a veces. Esta allí está muy bien. Esto está quedando así, perfecto. Y ahora, ¿qué más podemos colocarle? Ah, podemos colocarle. Hay que agregarle algo más porque si no, va a quedar feito. Vamos a colocarle las losas. A ver si le encuentro. Aquí están, estas de aquí. Que creo que se va a ver bien con esta, ¿sí? Allí, allí, uh, por aquí, por acá, esto así. Mm -hmm, ja. mm, no sé, creo que me he pasado, ¿no? Está bien, no, no, está muy bien, está muy bien. Esto quitamos, esto allí, y creo que eh, está quedando genial, ¿eh? Me está gustando. Veamos, <laughs> el de aquí que queda así. El de ahí no lo voy a tocar, ¿o sí? Pues sí, hay que retocarle también. Vamos a colocarle... Para que quede parejo con una especie de, de columnas o vigas. Vigas serían, ¿no? Vigas, vigas son las que van encima. Las columnas serían estas paraditas de aquí. Y a ver qué más le cambiamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ya yes, sé, hay que agregarle el techo. El techo va a ser... Eh, vamos a colocar todo esto. Creo yo que no hay que hacerlo tan simétrico, hay que hacerlo un poco eh, dispareja, como para que se vea épico o artístico, artística sería la palabra. Así que vamos a cambiar el techo de una manera, eh, por ejemplo, por aquí sí de dos, por aquí de una, de tres. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. Dos por acá, dos aquí, dos de este lado. Vamos a hacerlo de manera eh, no simétrica, ¿eh? Para ver cómo nos puede quedar esto. A ver, esto así. Bien, creo que está bien así. Esto por acá. Um, ajá. Muy bien. Creo que se va a ver bien. Ahora luego lo vemos de lejos para ver cómo está quedando. Que la idea, <laughs> obviamente, es de que pues, la casa eh, sea algo artístico. ¿sí? Por esa razón estoy colocando así los techos disparejos. O las losas disparejas. Creo que... Esto no se ve bien allí junto. Vamos a poner por aquí un poco más Esto así Que creo que se va a ver mejor pero, pero esto no es la cara frontal ¿Qué estoy haciendo? Por aquí es la cosa <laughs> A ver Veamos eh, hmm, No me gusta la parte aquí Vamos a levantar un poco más Allí está bien Creo yo eh, Sí Quitamos uno de aquí Pues Pues más o menos, ¿verdad? <laughs> no está tan mal eh, Ahora Aquí Voy a colocar eh, lo que sería hilo De estos, y también Puedo colocar alfombras Alfombras blancas Para que se vea mejor Esto allí, esto por acá Esto así, solamente una Creo que es suficiente Quitamos de aquí eh, Acá falta, falta aquí, falta aquí, bien Y luego ya colocaríamos las alfombras Encima, ¿no? Una por aquí Dos por acá, una aquí Dos de este lado Y eso quedaría Así, <laughs> me está quedando bien, hermoso, sinceramente. Ahora, eh, creo yo que con una pala, si no me equivoco, y dándole clic derecho, puedo hacer lo siguiente: que creo que también sería bueno. Aunque ya las casas de cerreros vienen ya con, con esta manera de, de hacer los suelos o el camino, así que no vas a tener que tocarle mucho. Como yo lo he teletransportado. Eh, pues lo teletransporté sin, sin esto. Así que así es como lo vas a encontrar. Eh, por aquí el camino. Pues bien. Y ahora. Eh, yo creo que, que nada. Eh. Como que casi ya hemos terminado. Por aquí una puerta. Sí, porque tiene que tener puerta. Además también vamos a decorarlo por dentro. Porque no va a quedar así de, de vacío. Tiene que tener cama. Tiene que tener eh, cofres y lo demás. Entonces aquí vamos a colocarle una puerta. Esta puerta por aquí. Eh, nos falta iluminación aquí dentro. Vamos a colocarle iluminación. Unas cuantas antorchas estaría bien. Una por acá. Otra aquí. Más cofres. Agreguémosle también cofres. Cofres por acá. De este lado no se va a abrir. Así que sería bueno quitarle y ponerle escaleras. Escaleras como esta. Genial. Esto allí. Esto por aquí. Y ahora sí podemos colocarle los cofres. Que se van a abrir obviamente. Porque si no, no se abrían. Por eso he puesto las escaleras. Es un pequeño truco que seguro muchos no lo saben. Así que cumplo con decirlo. A ver, esto aquí quitamos. Y vamos a colocarle. Se me echo de noche. Que sea de día. Ahora, <laughs> aquí pondríamos una cama. Una cama, 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 camita. Para poder dormir. Eh, ¿Qué dónde están las? Aquí está la cama. Bien, lo pondríamos. Eh, creo que vendría bien así. Para que haya espacio para poder pasar. Y de este lado está bien que coloquemos. Um, la mesa de crafteo Pues bueno, ya tenemos la casa La casa de nuestros sueños <laughs> Aquí en eh, La casa herrera del aldeano Y nos ha quedado bien, ¿no? Yo creo de que sí, a ver Déjame los comentarios, del 1 al 10 ¿Cuánto le pones a mi casita de aldeano? <laughs> yo sé que mucha gente mala Me va a dar 2, pero yo considero De que estoy por arriba de los 6, ¿no? Entre 7 u 8, creo que merece la casita Porque me ha quedado algo simpática eh, Hay que Tener en cuenta que también no quiero cambiar mucho. Creo que se mantengan más o menos los materiales. Que trae la casa del herrero del aldeano. Espero que te haya gustado el video. Recuerda suscribirte al canal. Si quieres nuevo. Dejar por aquí un like. Y también compartir los videos Nos vemos chicos. Cuídate. Un fuerte abrazo. Y bye.